Los profetas son los verdaderos anunciadores del reino. Aquellos que recibieron la luz grande de Dios para abrir el corazón de la humanidad, sembrando paz interior, fuerza espiritual y haciéndole ver a la comunidad los errores garrafales con los cuales no se podían encontrar de frente a Dios. Elías es ese gran personaje del cual nos habla incluso el profeta Isaías, diciéndonos que él es propiamente la personificación de Jesucristo. Que cuando vuelva Elías, aquel que había sido llevado en carruaje de fuego a la eternidad, aquel que no había conocido la muerte como la conoce el mundo, cuando él regrese, era el signo profético para esperar al Mesías. Por eso la gente se preguntaba cuando llega Jesús, y no hemos visto a Elías, y la Sagrada Escritura nos hace el anticipo de cómo cuando venga Elías, vendrá después el Mesías. ¿Dónde está Elías? Y al preguntarle al Señor, el Señor le responde, ya Elías llegó, pero ustedes no le han reconocido. Está en el espíritu de Juan el Bautista, allí en esa fuerza avasallante del desierto. Juan el Bautista no se cansaba de bautizar, de llevar el reino de Dios en una promesa de justicia, esperando al Mesías. Y por eso, cuando Andrés, el hermano de Simón Pedro, está con Juan el Bautista allí en el Jordán, es Juan el Bautista el que le dice, mira, ahí va el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y Andrés contagia a Simón Pedro, y Simón Pedro contagia a los demás, porque ven los signos y prodigios del Señor. Elías huye también al desierto. Y maravillosa la expresión hoy de esa página grande, donde nos muestra cómo Elías sale huyendo a meterse a una cueva y por miedo a la persecución aparece la voz de Dios. Elías, ¿qué haces ahí? Salga de allí, que le voy a hablar. Y Elías sale con el velo tapándose a ver si ve a ese Dios y encuentra un huracán tremendo, un signo de toda esa naturaleza. Y allí no logra ver a Dios. Aparece después el terremoto, fuerte y grande, tampoco ve a Dios. Aparece el fuego devorador y tampoco ve a Dios. Pero aparece la brisa suave en la cual Dios le habla. ¿Por qué estás guardado allí? Dime la razón de haberte metido soterradamente en esa cueva. Y es él el que le dice, es que tengo miedo, nos han perseguido, han derribado tus altares, tu ley se ha perdido, la han pisoteado y de los profetas ya los han matado. Y yo tengo miedo. Él le dice, no tengas miedo, vete, no quiero ver un profeta encuevado,
No quiero ver un profeta con miedo. No quiero ver un profeta sellando la voz. El profeta tiene que ser un anunciador. ¿Anuncia qué? La vida. ¿Y denuncia qué? Denuncia todo lo que atenta contra Jesús en ese Dios salvador. Es Dios el que lo invita para que salga el huracán, el trueno, el viento, el fuego. Todo eso es signo de persecución a la humanidad. Y donde el Señor le habla a Elías, vaya, desafíe todo eso, no le tenga miedo a nada. Ser profeta es aprender a vibrar en el amor de Dios, abrir el corazón del otro. El otro de pronto puede que no lo entienda, el otro puede que se moleste, porque la verdad te hará libre. Y cuando se habla con verdad, no todo el mundo resiste el que lo descubran. Y por eso el Señor nos invita. Usted debe cambiar. Usted debe sentirse tocado en el amor de Dios. Y Juan el Bautista ha tocado a Herodes. Allí a ese hombre que vivía en adulterio, lo tocó. Pero claro, vino la razón de envidia desaforada de los demás e hizo que él tuviese que ir a la cárcel y tuviese que ser decapitado. Así mueren los profetas, porque el que es profeta, al hablar del amor de Dios, hay quien lo quiere y hay quien no lo quiere. Y por eso hay la gran persecución. Pidámosle hoy al Señor que nuestra iglesia siga siendo la madre de ese profetismo en el amor de Dios, que los profetas no se cansen de anunciar a ese Dios salvador y que podamos nosotros revisar nuestra conciencia, dónde hemos incurrido en maldad, dónde estamos en contravía con los demás, dónde hemos pecado para poder sacar adelante nuestra vida.